Bueno, ¿qué tal, amigos, amigas? Aquí me tienen en la plaza, pues viene y clavijo histórica, y que bueno, ha sido el punto, pues yo creo punto y seguido, de lo que va a ser pues esa nueva edición del año que viene de ese encuentro de, pues bueno, tanta buena música que tenemos aquí y fuera, como ha sido, concretamente, ¿cómo es el nombre, Aarón? Real Brass Festival. Bueno, pues el Real Brass Festival, ahí tienen a Natalia, también a Samuel, concejales de aquí, de este Ayuntamiento de Los Realejos, y obviamente también el Ayuntamiento implicado. Samuel, ¿cómo en este caso pues ha visto todo lo que ha sido el acto en sí mismo estos días? Pues buenas tardes a todos, y la verdad que bien, súper contentos con la aceptación que ha tenido el festival. Sí que teníamos un poco de incertidumbre, como toda primera vez, pero creo que la nota es bastante, bastante positiva. De hecho, creo que ya muchos grupos se están poniendo en contacto con Aarón durante la mañana de hoy para darle las gracias y invitarlo a que vuelva a la segunda edición en el 2024. En principio estamos contentos, agradecidos al trabajo de toda la organización, a las empresas colaboradoras, y nada, desearle lo mejor en este caso a la Big Bang, que son uno de los organizadores de este evento, agradecerle a Aarón el trabajo, a todas las concejalías que han estado presentes para que esto se hiciera realidad, porque fue una llamada, vamos a hacerlo, nos sentamos, vamos para adelante, y a la semana ya teníamos 10 fanfarrías cerradas. Así que nada, agradecer a todos, y la nota que le pongo es un notable, por ponerle algo, porque siempre se puede mejorar. Bueno, vamos a dar la vuelta, así yo me quedo más tranquilo, para que el perfil ahí queda muy bien, ahí quedan los tres. Lo que sí les pido un poquito eso, como hizo bien Samuel, que es subir la voz. Natalia, tú que hace muy poquito también tuviste lo que es decir, esa noche, mágica. ¿Cómo has visto todo el desarrollo? Sí, puntualizar que me hubiera encantado que los comercios también se hubieran sumado a esta iniciativa, ¿no? Aprovechar que las áreas somos transversales, y haber aprovechado este evento de cultura para que los comercios se hubieran sumado y haber sacado pues un poquito de rédito, ¿no? De ese evento. Felicitar sobre todo a Aarón por toda la organización, a mi compañero Samuel, que no dudó en ningún momento de que este evento saliera adelante, y sobre todo a todos los participantes, porque la verdad que ayer fue un día especial en San Agustín, una tarde muy especial donde todos los que pudimos acudir los pasamos muy, muy, muy bien. Muy bien, pues con el permiso de los concejales, es como cuando habla al final el alcalde, la autoridad, porque en este caso lo que es en sí la Big Band lo ha vivido con una intensidad tremenda. Aarón, ¿cómo has visto tú lo que ha sido pues este desarrollo, el antes, durante y el después? Ahora, dice que me decía que no esperabas tanta gente hoy. No, la verdad es que hoy ha sido bastante gratificante. Yo creo que el trabajo que hemos desarrollado, no solo las áreas implicadas, sino también las empresas, que tenemos que agradecerle también sobre todo a Mundo Ratón y también a Asia Comercial, que son empresas privadas que han querido depositar la confianza en la fiesta de la cerveza que tuvimos ayer en San Agustín, y que yo creo que para ser el primer año nos tenemos que dar por satisfechos. Todos los grupos están contentos, es decir, hemos recibido felicitaciones, y al mismo tiempo yo creo que tanto la organización municipal como en este caso mía también, queremos darle las gracias a todos los colectivos por haber accedido, porque no es fácil, a un festival de esta envergadura, que esperamos que se mantenga en el tiempo, sobre todo porque me atrevería a decir que ayer podrían haber estado en la plaza de San Agustín alrededor de 300 personas hasta las 2:30 de la noche, y que al final el ver ¿no? ese tema de gente sana, al final sí, tomándose su copa, pero disfrutando de la música de charanga, de fanfarria, de banda, en definitiva, y sobre todo con artistas del gremio, que yo creo que fue la bomba, y que quien no vino se lo perdió, sí. Porque los chicos estaban de vacaciones y quisieron hacer el esfuerzo para venir a Los Realejos, y al final creo que quedó demostrado no solo en los participantes que vinieron, que disfrutaron de artistas del gremio, sino también el público que estaba allí. Como nota, yo creo que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, para eso es el primero, vamos a hablar con todos los colectivos para ver cómo se puede mejorar, y si se hace una segunda edición, que espero que sí, como decía la compañera Natalia, que esto se hace con la implicación de la cultura de este pueblo y con la cultura de otros municipios, pero también si ponemos un granito de arena
los comerciantes, sobre todo en esta temporada alta de Navidad, que para eso se hizo en esta época, seguramente que haremos que el festival pues sea aún más grande. Invitarlos a todos, si están aquí todavía en la plaza de Realejo Alto, pero mucha paella no te creas que queda, pero estamos disfrutando muchísimo. Agradecer de nuevo al ayuntamiento y a ti, Isidro, por esta pequeña entrevista, para que sepan la valoración de Real para el festival. Eso también es un poquito poner el digamos al municipio de Los Realejos, la vía histórica de Los Realejos, en ese panorama nacional, ¿no?, de internacional, de ese tipo de música. Ya lo estamos en muchas otras cuestiones también musicales, pero cómo no, ese tipo de música que la hemos visto nacer, que la hemos visto con el grupo colectivo que emana de las formaciones musicales adscritas y ya incluso hasta centenarias, y sin embargo, fíjense ustedes, es como una eclosión de algo nuevo que yo felizmente lo he visto, como tantos otros, y que los felicito, Aarón, a todos ustedes, a todos y cada uno de los chicos, a las autoridades por creer en ellos, y también, ¿por qué no decirlo?, que el año que viene que se implique un poquito más la sociedad, tanto a nivel de comercio como también, por supuesto, de participación. Muchísimas gracias y ahora disfruten de la paella. Venga, gracias. Adiós. Gracias.